Platero y yo surge inicialmente en el 2007 y fue una encomienda que se nos hizo el Departamento de Drama como parte de la celebración del Premio Nobel de Literatura de Juan Ramón Jiménez. Retomando el primer Platero y la celebración del Premio Nobel de Literatura, Juan Ramón Jiménez, pues en esa ocasión estuvimos pensando, la profesora Thompson y yo, qué íbamos a hacer con Platero, cuál era la idea que queríamos trabajar con Platero. Y en esas discusiones y en esas reuniones que empezamos a jugar con Platero, pues empezamos a decidir que íbamos a seleccionar de Platero aquellas cosas que tenían vigencia en estos momentos para nosotros. Juan Ramón es un autor, y sobre todo en Platero y yo, de mucha crítica social, de mucha denuncia, de mucha protesta. Sacamos esa información de esos cuentos y esas imágenes pesaron en nuestra decisión final de la forma en que íbamos a hacer a Platero. El proyecto de Platero es una combinación de voz, movimiento, de música. Y bajo ese enfoque fue que Cuca y yo empezamos a trabajar ese proyecto de Platero al cual amamos y todavía sigue vigente. Porque trabajamos ese estudiante de todos sus aspectos y de ver cómo ellos pueden poner en práctica lo que aprenden en el salón. Cogimos las imágenes de esos cuentos y empezamos a trabajarlas. Sino que nosotros cogimos aquellos cuentos que para nuestro entender tenían una secuencia y se podría transmitir una historia, que era el nacimiento, ese desarrollo de Platero como joven adulto y su madre. Cuando terminó las funciones del 2007, todo el mundo se acercó a nosotros, a Cuca y a mí, y dice, ay, eso tiene que salir fuera de Puerto Rico, tiene que salir. Y nos empezamos a mover a ver si conseguíamos a alguien que nos invitara, pero no se dio. Y lo más curioso es que el destino sí quiso que fuéramos y saliéramos de Puerto Rico, porque años después llegó una invitación al departamento a ver si estábamos interesados en participar en el Fringe Festival en Escocia. La experiencia del Fringe va a ser una cosa maravillosa para todos los estudiantes. El Fringe es un festival internacional que se realiza todos los años en Escocia. En todos los rincones de esa ciudad hay muestras de teatro. Grandes productores, directores, artistas vienen a este festival. Es un encuentro de lo que está ocurriendo alrededor de todo el mundo. Van a tener la experiencia de que famosos directores y productores den talleres, o sea que va a ser una experiencia multidisciplinaria, además que tanto la Universidad de Puerto Rico como nosotros, Puerto Rico, seríamos la primera vez que participemos en este festival. Es una exposición mundial, es una exposición en donde esta pequeña isla se va a ver rodeada de muchos países, de muchos directores, actores que van a reconocer el talento, la dedicación y la pasión de estos estudiantes por el teatro. Así que esta invitación al Fringe debe llenar de orgullo a la universidad, al país, de la misma manera que nos llena de orgullo a nosotras, porque es un reconocimiento a la labor que por tantos años ha realizado el Departamento de Drama de la Universidad de Puerto Rico, quien ha representado siempre a Puerto Rico, siempre a la universidad y lo ha puesto en alto. Este proyecto y esta invitación cumple
una de las metas y de los objetivos más importantes que la universidad nos ha dado a conocer, y es su proyección internacional, y se necesita dinero para realizar este viaje. Necesitamos dinero para ir a Escocia, sale como $5,000 por estudiante, y al ir restando, pues entonces iríamos como 16 personas. Lo ideal sería que pudiéramos ir todos. Hemos hecho miles de actividades para recaudar fondos para este proyecto y este viaje a Escocia, que se realizaría en agosto de 2012. Es importante, no es por un viaje más, es que en estos estudiantes está el futuro de nuestra isla. Estamos cansados de oír lo que lo dicen los políticos, lo dicen los profesores, lo dice todo el mundo, pero es verdad. Y esta es una oportunidad que ustedes, con su ayuda, van a hacer realidad que ese cambio ocurra. Que en medio de toda esta crisis hay gente que está dedicada al teatro, que está siendo responsable con su vida y con la de sus compañeros para estar en escena, que quiere hacer ese cambio a través de las artes, que, como dice Cuca, cuando se acabe todo, ¿qué va a quedar? Las artes. Es cada vez que vemos un Picasso, que escuchamos una música de Mozart, o que leemos el texto, en este caso, de Juan Ramón, que esos personajes vuelven y nacen, y nos provocan, y nos hacen reír, y nos hacen seguir luchando en esta vida que nos ha tocado vivir. Así que necesitamos su ayuda, porque en ellos, en estos estudiantes, está el cambio. Agradecemos de antemano toda su aportación, su ayuda, su energía, su dinero, todo lo que puedas darnos para que nosotros podamos ir a Escocia a representar a Puerto Rico. Esta energía de aquí tiene que llegar fuera de la isla, tiene que seguir proyectándose, y con su ayuda lo vamos a lograr. No se olviden de nosotros no nos vamos a olvidar de ustedes. Gracias.